La siguiente sumatoria es desde j igual 1 hasta n del producto 2j por 2j más 2. Efectuamos entonces ese producto desde j igual 1 hasta n. 2j por 2j son 4j cuadrado más y 2j por 2, 4j. Ahora efectuamos la sumatoria de cada uno de los términos desde j igual 1 hasta n de 4j al cuadrado más la sumatoria desde j igual 1 hasta n de 4j. Sacamos las constantes. 4 sumatoria de j igual 1 hasta n de j al cuadrado más, lo mismo acá, la constante 4, sumatoria de j igual 1 hasta n de j. Y aquí ya tenemos entonces aplicaciones de las propiedades fundamentales de la sumatoria. Por lo tanto, j al cuadrado va a corresponder al producto de n por n más 1 por 2n más 1, todo eso dividido 6, más 4 por, y aquí lo mismo, aplicamos la propiedad y nos queda n por n más 1 dividido 2, y podemos simplificar 4 con el 6, el 4 con el 2, por lo tanto va a quedar, se simplifica por 2, queda 2 tercios, entonces 2n, n más 1, 2n más 1, todo dividido 3, más n por n más 1. Y como aquí simplificamos, quedó un 2 aquí. Entonces, por lo tanto, es 2n por n más 1. Y ahí estaría listo, a no ser que uno quiera seguir, ¿cierto?, desarrollando.